Como Javier Yesid Salas, de 23 años de edad, conocido como Taco, fue identificado el joven víctima de un nuevo atentado sicarial ocurrido la tarde de este jueves 28 de abril en el barrio Lagos del Palmar. Los hechos se dieron mientras el joven se encontraba en las escaleras de la cancha de fútbol, cuando, según información de testigos, dos sujetos en motocicleta armados dispararon en varias oportunidades contra su integridad. A las 4:50 de la tarde, en vía pública del barrio Lagos del Palmar, comuna 4, se registra el homicidio de Javier Yesid Salas Robles, de 23 años, alias Taco, presunto expendedor de estupefacientes por parte de dos sujetos quienes se transportaban en una motocicleta, los cuales desenfundan un arma de fuego impactando en varias ocasiones, posteriormente huyendo del lugar de los hechos. Según el reporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el joven tenía anotaciones judiciales por varios delitos cometidos. Cabe mencionar que la víctima presenta 9 anotaciones judiciales por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Inmediatamente, para adelantar las investigaciones correspondientes al lugar de los hechos, se desplaza personal de policía judicial, de inteligencia y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, con el fin de esclarecer en el menor tiempo posible las circunstancias de tiempo, modo y lugar para ubicar a los responsables. La policía hace la invitación a la comunidad para que quien tenga información sobre este caso lo reporte a la línea 123. Se ofrece recompensa a quien ayude a ubicar a los responsables de este nuevo acto sicarial. Se conoció que en lo corrido del año 2022 son 19 los asesinatos registrados en Barrancabermeja.